No era esta una mañana habitual en la antigua estación de trenes de Segovia. Es cierto, el tren con destino El Espinar iba a llegar como acostumbra, pero por séptimo año consecutivo, todos estos personajes populares quisieron acercarse a vivir el tren de las emociones. Fue un homenaje a la dilatada historia de la estación, rememorando su recuerdo, con este poema titulado No perdamos el tren, del segoviano Domingo Herrero. No es bueno perder el tren cuando estás en la estación. Los recuerdos del andén a todos causa ilusión. En el siglo XIX, cuando tres ochos tenía, nació y esto te conmueve, sientes penas y alegrías. Esta estación de Segovia, cuando 100 años cumplía, se la puso como historia la placa que merecía. Los tres ochos he mentado teniendo el uno delante. Aquel tiempo se ha pasado, pero fue muy importante. El tren llegaba a Villalba según esta placa histórica, entonces distancia larga, ahora solo el tiempo importa. Siempre fue importante el ave si era un águila real. Su vuelo rápido y suave ahora tiene un gran rival. Este vuela sobre tierra, mejor dicho sobre hierro. Aquella máquina negra para todo ser misterio. Aquel silbato potente de aquella locomotora quedó perdido y ausente para alguno el tiempo llora. El humo de su caldera se divisaba de lejos. Era como una bandera de aquellos trenes ya viejos. Ahora es un tren reluciente, sin humo y que dije vuela. Muy seguro, muy potente, sería buena la cautela. Tramos de vía soterrado, otros sobre viaducto. Se nota el tiempo pasado, ahora parece más justo. Llega a Segovia el gentío a su estación Guiomar. Si ya teníamos el guío, ahora no falta ni el mar. De mujer es este nombre. Creo que se lo merece. Compañera de un gran hombre y que a Segovia enaltece. Parece un poco distante, criticar siempre es sencillo. El terreno fue importante, si metió mano algún pillo. 127 años de ese primer recorrido en 1888 con la línea Segovia-Villalba. Era el objetivo de esta cita, seguir dando vida a este lugar de la ciudad en el que cada uno de los presentes ha vivido momentos inolvidables de su vida. Lo que vamos a intentar es que esta vieja estación pueda permanecer en la medida de lo posible, puesto que esto es ya historia viva de Segovia. Son 127 años desde que se inauguró la estación de la línea Villalba-Segovia, desde 1888 hasta 2015, con lo cual, bueno, creemos que esto es una reliquia para que se pueda perder. No dependemos de nosotros vamos a luchar también en ese sentido con el tren, y bueno, lo que vamos a hacer un año más es hacer el tren de las emociones, que ello mismo se viste por sí mismo, debido a que este tren va a alojar pues a diversidad de personajes. Guardia Civil, hoy rendimos un tributo a la escuela pública, vienen los fotógrafos, viene la Guardia Civil, el caramelero, viene el aldeano con los pollos, vienen los gásteres, o sea, hay multitud de personajes que evidentemente las personas que no lo sepan se van a encontrar muy claramente con un contenido totalmente sorprendente y que va a servir pues para eso. Esos personajes como el barbero ofrecieron su oficio en el andén, también el caramelero o este apasionado y peculiar cantante. Gialla Perico, Gialla Perico, Gialla Perico Segovie, e de qui e le guete. Alla Perico Segovie, el Perico es muy bueno, ese campeón del mundo. El Perico es delgado, el Perico es delgado, e de qui e le guete. Alla Perico, Gialla Perico Segovie, e de qui. A la Perico, se va bien. ¡Toma ya! Y también con la representación se homenajeaba a la escuela pública, objetivo de esta cita del tren de las emociones. Pero el protagonista de la jornada, sin desmerecer al resto, venía vestido de fotógrafo. Era el pregonero ferroviario Ángel Román, amigo de la ciudad, en sus palabras narraba sus recuerdos. Recitaba también poemas de Campos de Castilla de Machado, y haciendo gala del personaje que vestía, quiso homenajear al fotógrafo Fernando Peñalosa. Y hasta este humilde pregonero ferroviario que, vestido de fotógrafo de prensa, quiere rendir su particular homenaje a aquellos hombres que con sus cámaras de fotos han inmortalizado la historia de nuestra vida. Y además, con vuestro permiso, quiero aprovechar este momento para rendir un particular homenaje al segoviano fotógrafo de prensa que fue nuestro querido amigo Fernando Peñalosa, Colilla, y que desde hace 6 años que nos dejó, estoy seguro estará por las vías del cielo montándose en los trenes de la gloria.
Os decía que estamos aquí concitados y presentes gracias a la Asociación Cultural Plaza Mayor de Segovia y gracias al empeño y las inquietudes del amigo Paco del Caño, que hoy, custodiado por factores, maquinistas, fogoneros, guardagujas, enganchadores, telefonistas, interventores, revisores, sobrestantes y ferroviarios en general, se ha convertido en un magnífico jefe de estación que nos tocará el pito, perdón, que nadie piense mal, mejor dicho, el silbato, y que tras la bandera roja nos dará la salida hacia la aventura que nos va a deparar el tren de las emociones en este año 2015. El tiempo apremiaba y este humilde pregonero quiso así despedir su exitosa intervención. El gran misterio para todos es que no sabemos en qué estación nos bajaremos. Por eso debemos vivir de la mejor manera, amar, perdonar, ofrecer lo mejor de nosotros. Así, cuando llegue el momento de descender del tren de la vida y quede nuestro asiento vacío, dejemos bonitos recuerdos a los que continúan viajando en el tren de la vida. Por todo ello, os deseo que el viaje en cada uno de vuestros trenes sea mejor cada día, que tengáis siempre muchos éxitos, salud, paz y amor. Y a todos desde aquí, os quiero dar las gracias por ser pasajeros de mi tren, tren de las sensaciones, tren de las ilusiones, tren de las emociones. Y aquí termina el pregón del tren de las emociones, que con sueños e ilusiones va de estación a estación, de Segovia al Espinar, del Espinar a Segovia, y que ya sin más demora lo tenemos que tomar. Que no perdamos el tren, dejamos ya la estación, lo hagamos con alegría con esta bella canción. Al compás del chacacha, del chacacha del tren, qué gusto da viajar cuando se va en el tren. Porque el mundo es más largo, con su dulce vaivén, produce más calor que el chacacha del tren. Gracias a todos. De esta cita se iba a llevar este recuerdo, además del aplauso de los presentes. Tras ello se realizaba el corte de cinta a cargo del barbero. Y lo van a cortar ellos como representantes y amigos. A ver, van a cortar, a ver, ponte. Aquí está. Ponte, no, pero ponte tú ahí. Ponte ahí. ¿Dónde te corto? Y tú aquí. Mira, aquí. Ahí, en el medio, cortate. Los dos. Venga, otro cinto. Va. Uno aquí y otro ahí. Ahí está. Y ahí está, sí, señor. Vamos, ya. Ya estaba estacionado el tren en la estación y todos los pasajeros cogieron sus pertenencias para embarcarse a un viaje de fantasía y emociones con destino al Espinar.